Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Dibujando. Hoy les traigo al señor Max von Sydow, mejor conocido como el padre Lancaster Merrin de la película El Exorcista de 1973. Acompáñame. Iniciamos haciendo un boceto con las características más marcadas de este actor: un rostro rectangular, un fuerte mentón cuadrado, ojos azules pequeños y las líneas de expresión bastante marcadas. Una vez que tengamos listo lo que queremos plasmar, vamos a comenzar a detallar mejor un nuevo boceto para comenzar con el line art o línea final. Yo adelantaré los procesos de preboceto y boceto para no hacer el video tan extenso. Una vez concluido el dibujo final, vamos a dedicarnos a pintar. Vamos a separar los colores por capas para poder después darles el detalle de luz y de sombra. Duplicamos las capas de color y vamos a causar el efecto de profundidad con la luz y con la sombra, siempre un tono más fuerte y un tono más débil del tono base. Para causar la sensación realista de los lentes, debemos tomar el tono que queremos y bajar la opacidad lo más que podamos. Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
from this on love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way, never back to you. Bueno, y hemos terminado el dibujo del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a los videos. Gracias y hasta la próxima.